Programa, el tema Mercosur, esta discrepancia que se sigue dando desde hace tanto tiempo y que ahora bueno ha quedado evidenciada en esta última cumbre que se desarrolló el viernes de manera virtual por los 30 años del bloque regional, en la que el presidente Luis Lacalle Pou, en su intervención, reclamó nuevamente una mayor apertura comercial, la posibilidad de negociar extra bloque de manera bilateral con otros mercados. Y Lacalle señaló, como ustedes saben, que el Mercosur no podía ser un lastre, chocando con la respuesta de Alberto Fernández, quien invitó a nuestro país a abandonar el barco si considera que la carga del Mercosur es demasiado pesada. Si bien horas más tarde Lacalle Pou le quitó dimensión, le bajó la intensidad a este cruce, Fernández volvió a referirse al asunto, calificando el discurso del mandatario uruguayo como destemplado y poco educado. Ahora, además, el gobierno argentino le pide a Uruguay que presente una propuesta escrita, después de haber descartado esta posibilidad, porque Fernández dijo también, cuando cerró la cumbre, que había que dejar de hacer este tipo de comentarios. Ahora le está pidiendo a Uruguay que presente una propuesta por escrita para flexibilizar el Mercosur. ¿El Mercosur es un lastre para que Uruguay alcance acuerdos extrarregionales? ¿Qué impacto podría tener en nuestro país la retirada del bloque, que es algo de lo que no se habla acá, por parte de este gobierno ni de los gobiernos anteriores? Pero bueno, ¿cuáles son las posibilidades reales que tiene Uruguay para tener mayor libertad en el marco del Mercosur de negociar con otras naciones? Vamos a hablar con Marcel Balián, doctor en Economía y profesor de Comercio Internacional de la Universidad de la República. Buen día, Balián, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, un gusto recibirlo, muchas gracias. Bueno, mucho se ha hablado en estos últimos días de este tema por el cruce que hubo en la cumbre del Mercosur, por la respuesta, sobre todo, del presidente argentino, que se tomó de manera muy personal el planteo de Lacalle Pou, señalando después que Argentina no le pueden llamar un lastre. Pero bueno, lo venimos diciendo también hace varios días. O sea, de este tema se habla hace décadas, ¿no? De la necesidad de la mayor apertura del Mercosur. Es un reclamo que ha tenido siempre Uruguay. Y el bloque, a 30 años de su creación, queda claro que no es lo que se esperaba, o por lo menos lo que se proyectaba cuando se formó. ¿Qué opinión tiene de todo esto último que está pasando, y sobre principalmente el planteo, cómo lo está realizando Uruguay? Bueno, yo creo que el episodio fue el que fue, y me parece que es poco interesante volver a él, porque, a ver, la situación es muy extraordinaria. Como ustedes bien ubican en el informativo y todos los que nos pasa, la centralidad la tiene la pandemia, y en esa semana ocurrieron cosas en cada uno de los países, los 30 años, en fin, fue una reunión extraña, no hubo declaraciones presidenciales. Yo creo que lo importante acá, y creo que el presidente lo ha hecho con bastante claridad de hace bastante tiempo, en particular este año, es ponerle la centralidad a este tema en el Mercosur. Y creo que esto tiene como dos planos distintos. Un plano que es el plano de toda la región. En el plano de toda la región y de involucrar cambios que pueden implicar planteos formales y pensamientos un poco más de mediano plazo respecto a la reestructura y la formulación del acuerdo, yo creo que el que está involucrado con central protagonismo es Brasil, porque quien planteó primero esto de un punto de vista público, quizás no a nivel presidencial, pero sí de las agencias de gobierno fundamentales, fue Brasil, el gobierno actual. Entonces yo creo que Brasil tiene que, de algún modo, y quizás Uruguay le convendría en ese sentido, si hace un planteo en el plano general del Mercosur, tratar de asociarse y coordinarlo con la posición de Brasil y eventualmente de Paraguay. Ahora, hay otro plano que es particular del Uruguay, y en ese plano particular del Uruguay yo creo que tiene que haber una iniciativa en donde el país pida una autorización propia para el país sin alterar el equilibrio presente del Mercosur. ¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Y por qué digo? Bueno, ya lo hizo el Uruguay, ¿no? No estoy inventando nada, tampoco la flexibilidad es una innovación. La flexibilidad en las relaciones con terceros es el modo que ha tenido el Mercosur permanentemente para poder hacer verosímiles los acuerdos que ha suscrito, ¿no? Porque acuerdos comunes el Mercosur prácticamente no tiene. Entonces, ya lo hizo esto en el caso de la zona de libre comercio, del acuerdo de libre comercio que tiene con México, ¿no? Entonces,
Puntualmente, yo creo que hay que avanzar en esto de forma gradual y en distintos planos. De forma gradual hoy, yo creo que está por delante la negociación con Corea. Perfectamente Uruguay podría buscar una autorización. Ya de hecho la negociación viene siendo 3+1, no 4+1, porque Argentina no está participando. Y en ese ámbito, Uruguay lograr de algún modo suscribir este año o avanzar sustantivamente para suscribir y ratificar un acuerdo con Corea. Por dar un ejemplo, simplemente estoy ilustrando, no quiero decir que sea ese, pero tiene que ser en esa dirección. Y creo que ese es un plano distinto, es un plano propio del Uruguay y que lo debería recibir, digamos, esa autorización del Mercosur y sería, digamos, más verosímil de conseguirse en un plazo de tiempo relativamente más corto. Porque entrar en un ritmo de negociación en la región que no siempre en general son más consumidores de tiempo. Ahí está, a propósito de eso. Vos decías que en el primer plano, en el regional, a Uruguay le convendría jugar asociado con Brasil, que es quien ha también planteado el tema públicamente. Ahora, veía un tuit que vos mismo publicabas pocas horas después de la cumbre, en el que entendías que el presidente había llegado a la cumbre cansado y mal asesorado, eso seguramente referido al episodio, pero que cayó en una trampa diplomática del vecino del norte, decías, en referencia a Brasil, porque si Brasil quiere cambiar el Mercosur, lo cambia, y ahí parte de la pregunta, que creo que no es la primera vez que está sobre la mesa, es hasta qué punto esos discursos, en este caso, por ejemplo, favorable a la flexibilización que manejaba Brasil, o que no veía con malos ojos que Uruguay se embarcara en ese camino, o hiciera una propuesta en ese sentido, después termina relativizándose y quedando abajo de la mesa cuando llega el momento de la verdad, ¿no? Entonces, ¿cuánto podemos apostar a eso y a Brasil en esta coyuntura? Bueno, lo que pasa es que la situación no es sencilla, es compleja. Y es compleja porque las posiciones en cada país no son únicas, son heterogéneas y tienen distintas perspectivas. En lo profundo, digamos, por detrás de todo, por detrás de los gobiernos, detrás de un acuerdo, digamos, y de un equilibrio proteccionista de tan largo plazo como el que tienen Argentina y Brasil, hay estructuras muy difíciles de remover. Por arriba de eso hay un sentido común que incluso ha trascendido distintos gobiernos de distintas orientaciones. Diría más, incluso en la propia Argentina hoy y en su ministro de Economía, ¿no?, que entienden de que esta modalidad de crecimiento hay que cambiarla. Lo que pasa es que cambiarla es terriblemente costoso y tiene que tener caminos graduales. Incluso si uno observa el gobierno de Macri y Bolsonaro, en un momento en donde estuvieron juntos y rápidamente se trató de ratificar el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur, ni el gobierno de Bolsonaro ni el gobierno de Macri, que relataban un proceso de apertura, lo pudieron llevar adelante en los términos que ellos declaraban plantearse. Entonces, el tema es que Uruguay no puede asumir solo el costo de cambiar todo eso. A eso me refería, digamos. Entrar en ese tema es como cargar un asunto que es muy grande y que involucra procesos muy complicados en cada uno de los países y en su relación bilateral. Yo creo que nosotros tenemos que tratar de desacoplarnos de ese asunto y plantear, miren, acá hay una posibilidad gradual de que un área, sin perforar, porque, a ver, el Tratado de Asunción es un tratado, el Mercosur en rigor es un acuerdo fáctico, lleno de un conjunto. Si nosotros le sacamos todas las particularidades, especificidades, regímenes especiales, industria automotriz, maquila en Paraguay, regímenes especiales de importación, zonas francas, todo el conjunto de aspectos totalmente específicos y particulares que tiene, básicamente nos vamos a quedar con muy poco. Entonces, basar esta discusión en los tratados, en los acuerdos, en los artículos, en el artículo 1 del Tratado de Asunción, que se viene violando desde el principio de los tiempos porque Argentina aplica impuestos a las exportaciones y nadie, y eso es una cosa que es no quiero ser cuidadoso, es poco consistente con el funcionamiento de un mercado común y una unión aduanera, que no lo somos. Entonces, el Mercosur es un acuerdo de hecho. Ese acuerdo de hecho, que, con el,
que implica un conjunto de asuntos, puede tener una autorización a los países pequeños, o que incluso se pueda hacer extensiva a cualquiera que la pueda pedir, pero en principio hoy el que está interesado notoriamente es Uruguay, que no es solamente este gobierno, sino que es, como bien se ha señalado, y el presidente fue clarísimo en la intervención periodística que hizo el día de ayer, o anteayer, ¿no? ¿Ayer fue? Uh-huh. Sí, antes de ayer, antenoche. Antes de ayer con Morales Solá, esto no es una cuestión solo del gobierno de la coalición. Desde principios de este siglo lo venimos planteando de distintas formas, hemos conseguido algunas cosas, pero se requiere seguir en esa. Entonces Uruguay puede pedir una autorización y en algún sentido desacoplarse de eso, y de alguna manera también para Brasil es una señal, si lo apoya, de que algo quiere hacer con la apertura. Ahora, sí. La pregunta que me surge, Bailán, es si Uruguay no ha transitado o ha elegido no transitar ese camino, y si ese camino es viable, o en realidad lo que pasa es que tampoco hay apertura de los socios, o por lo pronto de Argentina en este caso, para habilitar ese camino también. Escuchabas en un par de días a Gabriel Odone que decía que en realidad lo que tendría que hacer Uruguay es jugar al borde del reglamento, presentar hechos consumados, transitar ese camino, digamos, sin pedir tanto permiso, y en todo caso después pedir disculpas y ver qué pasa, pero digamos, ya presentar las cosas cuando estén más o menos negociadas. A ver, hay tres niveles distintos en los cuales hay que procesar este tema, por eso digo que es un tema complicado. Uno es el tema interno, también no hemos hablado de él. Uruguay tiene que estar, del punto de vista del sistema político y del punto de vista de los sectores sociales, las organizaciones empresariales, sindicales, alineado hacia adentro. Otro tema distinto es el nivel regional, digamos, y la amigabilidad y la armonía en las relaciones con nuestros vecinos. Y un tercer nivel es la voluntad del tercero. La voluntad del tercero está es decir, con el cual nosotros nos vamos a sentar a negociar, y las condiciones en las cuales nos vamos a negociar, cada uno de estos planos están intervinculados, ¿sí? Entonces, ese equilibrio es un equilibrio complicado, ¿no? Nosotros, por querer forzar el tercer nivel, quizás podríamos estar sacando verosimilitud a que se dé, porque más allá, digamos, cuando un tercero se pone a negociar con el Mercosur, Uruguay negocia con un pequeño país del cual puede tener intereses respecto a la especialización que tiene, a las condiciones jurídicas, a la seguridad jurídica, a la situación geográfica particular en la cual está en el Cono Sur, bla, 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 pero también va a tener en cuenta qué costos va a tener eso desde el punto de vista de sus relaciones con Brasil y con Argentina, qué tipo de impacto pueda tener. Entonces, eso también se mete adentro. Entonces, yo no me voy a poner a decir el gobierno tiene que hacer esto o aquello. Yo creo que en estos tres niveles que acabo de mencionar, el equilibrio doméstico, estar alineados y fuertes, el equilibrio regional, llevar armónicamente. El presidente ha puesto ahora, ha jugado todo sobre la mesa. Hizo las visitas a los tres presidentes, consiguió de algún modo un alineamiento con Brasil, lo cual no es nada menor. Yo creo que por eso digo que tenemos que seguir forzando y de algún modo intensificando ese camino en lo que refiere al cambio a nivel regional, y al mismo tiempo buscar como cierta medida, una medida unilateral para el país que puede generalizarse a otros, una autorización para ciertas negociaciones, porque este es un proceso gradual. Si nosotros logramos hacer eso en armonía, Y comprender, por ejemplo, comprender el caso de Argentina, ¿no? Porque Argentina, es decir, el vicecanciller de la Argentina dio un reportaje hace poco en Uruguay, que yo creo que debe ser escuchado, y dijo algo que yo creo que es de recibo. Argentina tiene muchas cosas que resolver en estos años, en donde no le puede agregar un proceso de apertura y reforma comercial a todo lo que tiene que hacer. Tiene que restablecer el equilibrio macroeconómico, resolver el tema con el Fondo Monetario Internacional, estabilizar su economía, en fin, necesita todas esas características. Y esas características y ese camino que está recorriendo muchas veces no es muy amigable con la región, ¿no?
definitivamente no es, nadie le está pasando factura a Argentina por eso, de algún modo contemplamos eso. Yo creo que lo que nosotros tenemos que pedir es lo recíproco, y es lo que cada uno de los países del Mercosur debe pedir en este momento en particular, sobre todo estamos en los albores de terminar el tema de la pandemia, y necesitamos volver a generar las condiciones de crecimiento y empleo. Y eso, estas cosas que estamos hablando, que son muy del futuro, aparentemente, si generamos verosimilitud sobre el futuro, eso tiene impacto sobre el presente, va a impactar las decisiones de la salida. Entonces yo creo que lo que tenemos que construir es un ámbito de tolerancia recíproca para entender las particularidades de los países y buscar ese doble juego, digamos, el camino de la salida regional, colectiva, en donde tenemos que estar asociados con Brasil y quizás tiene una ventana de tiempo mayor que al mismo tiempo le dé la oportunidad y los tiempos a Argentina para acomodarse, y al mismo tiempo una salida más de corto plazo que implique una autorización para el país para poder a hacer esas negociaciones. Vaya. Yo creo que eso que de algún modo se ubica un poco en términos de lo que decía Gabriel O'Donnell, pero considerando también que la armonía regional no es menor. Porque si no, lo tercero no va a ser verosímil, ¿me entienden? O solamente podría ser verosímil con un caso que es, bueno, que sería como un caso muy extremo, que es la posibilidad, que yo creo que igual lo tiene que poner sobre la mesa, el Uruguay, y el presidente ya lo ha dicho, que es el caso con China, que quizás que sea el único tercero que haga un acuerdo con nosotros sin preocuparle demasiado lo que le pueda hacer Brasil o Argentina. A eso iba, Bayán, justamente usted hablaba de la armonía, también del tema de este posible tratado bilateral con Corea, y ahora menciona a China. Pero existe una posibilidad de que el bloque diga que no a estos pedidos, a esta solicitud de Uruguay. Entonces, ¿qué margen tiene Uruguay si el bloque le dice que no a estos pedidos de moverse dentro del Mercosur? A ver, yo creo que no hay que anticipar eso hasta que no ocurra. Ahora hay un camino y es el camino que está establecido, que ya está planteado. Definitivamente creo que Uruguay necesita ese acceso al mercado internacional, los motivos ya fueron claramente establecidos, los repetimos de hace tanto tiempo. Yo creo que me parece que este mes es un mes de prudencia en términos de la pandemia y también en términos de este tema, porque abril va a haber que trabajar mucho y pensar mucho qué es lo que se pone negro sobre blanco, qué es lo que se abra con Brasil y Paraguay y qué es lo que eventualmente Uruguay hace por sí mismo. No aventuro. Yo creo que Uruguay va a tener que seguir insistiendo. Y aparte creo que más temprano que tarde, este es el tema de todos los países de la región, no solo de Uruguay. El problema que tiene Uruguay también lo tiene Brasil. En Brasil prácticamente existe un consenso a nivel profesional y a nivel académico y de muchas centrales empresariales de que el principal problema de Brasil es lo cerrado que está respecto al mundo. Lo paradigmáticamente cerrado que está, la evolución que ha tenido eso, las consecuencias sobre la productividad de la economía, sobre el bajo crecimiento, sobre las capacidades de atraer inversiones, en fin, es la losa que tiene Brasil. Y a Argentina le pasa algo parecido. Es decir, estos países van a ir en esa dirección. Lo tienen que hacer más gradualmente porque los costos de la transición son relativamente altos y no estamos en coyunturas macroeconómicas para hacer reformas muy, muy aventuradas. Bayán, el camino es ese. Bayán, ¿y en Uruguay existe ese consenso? Porque cuando hemos tenido la oportunidad de avanzar en acuerdos con países de verdad importantes, hubo mucha gente que estaba en contra y que no quiso subirse. Por eso dije lo primero que dije. Cuando dije los tres planos, está el plano doméstico, el plano regional y la voluntad del tercero. A nivel doméstico, claro que tenemos que trabajar en esa dirección. Evidentemente, y por suerte han ocurrido algunas manifestaciones recientes, quizás un poco tardías, pero sí necesarias, de algunas centrales empresariales, pero no deberían agotarse ello, y sobre todo el sistema político, porque definitivamente Uruguay va a tener resistencias domésticas,
y se van a ver, digamos. Y en Argentina y Brasil igual, digamos. Los dientes del proteccionismo siempre aparecen. Valiant, son duros. Y la posibilidad de ese tan ansiado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que se ve después de tantos años cada vez más lejano, ¿es algo plausible en un corto plazo o va a seguir, o se va directamente a suspender o va a seguir dilatando? Es decir, yo entiendo que en ese caso, como en el de la Unión Europea de Libre Comercio, nosotros, dije lo de Corea, pero en este caso, lo que también hay que plantearle a nuestros socios de la región es que es necesario, la única posibilidad verosímil de esos acuerdos es que se bilateralicen. Y no estoy diciendo algo novedoso, porque la Unión Europea ya lo hizo en América Latina en otros casos, en particular con los países andinos. El acuerdo Unión Europea-Mercosur tiene la ratificación bilateral al nivel de la ratificación, pero no de la firma del acuerdo. Yo creo que hay que dar un paso y hacer ese movimiento. ¿Por qué? Porque es la manera la forma, es decir, si Uruguay hace un acuerdo, o si bilateraliza el acuerdo con la Unión Europea o la Unión Europea de Libre Comercio, ese es el mecanismo más certero para que eso empiece a ocurrir con todos. Claro. En el mundo, lo que ha funcionado con el regionalismo es lo que se llama el efecto dominó del regionalismo. Si uno entra a hacer acuerdos, ¿no? Vean el caso de Chile, de México, de Colombia, con Estados Unidos, con la Unión Europea, después se hace acuerdo con todo el mundo. Tiene incentivos a hacerlo, ¿sí? El Mercosur es casi el contraejemplo del efecto dominó. ¿Por qué? Porque hicimos acuerdo entre nosotros, después no hicimos acuerdo con nadie, ¿no? Si nosotros abrimos a uno, eso va a ir, es un mecanismo lento, pero va a ir funcionando. Y lo mismo es, creo que va a ocurrir con la Unión Europea de Libre Comercio y con la Unión Europea y la Unión Europea de Libre Comercio. Hay un problema de diseño. Si nosotros le alteramos ese aspecto al diseño y dejamos la ratificación bilateral, todo se va a empezar a mover. ¿No? Hace muchos años que vengo escribiendo esto, no he tenido mucha suerte en los resultados. Bien. Pero veremos si hay algún cambio. Parece, ¿no?, que es por ahí. Bien. Marcel Valián, doctor en Economía, profesor de Comercio Internacional de la UDELAR. Muchas gracias por acompañarnos, un placer. Bueno, muchas gracias a ustedes, buenos días. Buenas jornadas, nos vemos. Chau. Bueno, 8 y